Bien, dice este problema Pau referido al cálculo matricial, considera las siguientes matrices. En primer lugar, ¿hay algún valor de lambda para el que la A no tenga inversa? Pues, ¿cómo es la inversa de una matriz A? Recordemos que la inversa es la traspuesta de la matriz de los adjuntos entre el determinante. Por tanto, chicos, condición necesaria para que una matriz tenga inversa es que el determinante nos dé distinto de cero. Y es lo que le voy a pedir. Voy a calcular el determinante de la matriz A. Voy a hacer este determinante que me está quedando lambda cuadrado más cero más cero menos cero más uno y menos cero. Le voy a preguntar, dime por favor cuándo vale cero. Y por tanto, que lambda cuadrado tiene que ser 1, bueno, ya veo que esto no tiene solución en los reales, y si no lo aprecias aquí, verías en el siguiente paso que te queda raíz de menos 1, que ya sabemos que tiene solución en el campo complejo, pero no dentro de los números reales. Por tanto, independientemente del valor de lambda, siempre existe la inversa de A, siempre existe la inversa de A, y es lo que tenéis que responder en este apartado de este problema EBAU. Bien, dice ahora, para lambda igual 1, resolver la siguiente ecuación matricial. Esta ecuación matricial que estamos viendo aquí consiste en ser capaz de despejar la X. Para despejar la X, chicos, mira, tengo la inversa de A a izquierda de la matriz X. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para quitar la inversa de A? Multiplicar por A. Pero claro, si yo multiplico por A izquierda, aquí tengo que multiplicar también por A izquierda. Y a la derecha tengo la matriz A. ¿Cómo hago para quitar la matriz A? Multiplicar por la inversa de A. Claro, si aquí multiplico por la inversa de A, aquí tengo que multiplicar por la inversa de A. Y recordemos además que A por la inversa me queda la matriz unidad, A por la inversa me queda la matriz unidad, y la matriz unidad por X, evidentemente me da que da X. Por tanto, solución final, la X hay que hacer A por B por la inversa de A. Esto es lo que tenemos que hacer ahora mismo. Que esto, como siempre, es andarse con un poquito de cuidado de no equivocarnos al hallar la inversa de A y no meter la pata al hacer el producto. Un proceso bastante laborioso, pero que no reviste ninguna dificultad. Bien, entonces, vamos a hallar la inversa de A. Inversa de A sería poner aquí, donde está lambda, sería poner 1 y poner 1. Ya sé, como antes hice el determinante, me dio lambda cuadrado más 1, ya sé que el determinante me está dando 2. Porque si yo ahí en esa lambda pongo 1, sé que el determinante me da 2. Ya tengo el valor del determinante. Siguiente paso, vamos a hacer la matriz de los adjuntos de A. Adjuntos de A, el primero de ellos, 1 más 1, 2. El siguiente, 0. El último, 0. Paso a la segunda fila. El adjunto del elemento A21, me quedaría 0. El siguiente sería ahora 1. Y el último me va a quedar menos 1, pero como tiene delante un signo menos, me queda 1. Bien, me voy ahora al elemento A31. Me queda 0. El adjunto del elemento A32 me queda 1. Y como delante tiene un signo menos, me queda menos 1. Y el último me queda 1 menos 0, que me queda 1. Bien, ya tenemos entonces la matriz de los adjuntos de A. Bien, transponemos la matriz y nos queda entonces la 2, 0, 0, la 0, 1, 1 y finalmente 0 menos 1, 1. Y recordemos
Digamos que cada uno de esos elementos hay que dividirlo entre dos. Por tanto, ya tengo la matriz inversa. Un medio por esa matriz. Le voy a dejar el un medio delante y al final lo multiplico. Cuando me dé la matriz final, y meto el un medio dentro y ya cambio el resultado. Por tanto, ya tengo la inversa, que sería un medio por toda esa cajita. Bien. Entonces, escribimos. Resulta que X consiste en hacer el siguiente producto. X era, en primer lugar, era escribir la matriz A, que era la 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, menos 1, 1. Después escribo la matriz B, la 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Y finalmente escribo la matriz inversa, que llevaba el un medio. Chicos, voy a poner el un medio aquí delante. ¿Y cuánto me dio esa cajita? ¿Me lo recuerdan, por favor? Por filas, en filas, por favor. ¿Cuánto dio? 2, 0, 0. 0, 1, menos 1. 0, 1, 1. Gracias, chicos. Pues nada, no nos queda otra que multiplicar. Aquí, sabiendo que cumple la propiedad asociativa, me da igual primero multiplicar las dos primeras y después la última, o multiplicar las dos últimas y después la primera. Vamos a empezar multiplicando estas dos últimas. Voy a multiplicar estas dos. Bien, y resulta que el resultado sería 0, 1, 1. Ahora, segunda fila con primera columna. Me queda 2, 0, 0. Y la última fila con cada una de las columnas, que me va quedando la 0, 1, menos 1. 0, 1, menos 1. Ya he multiplicado las dos matrices que aparecen en segundo término. Y eso ahora, a su vez, lo tengo que multiplicar con la que está delante, con esta que está aquí. Lo voy a escribir aquí debajo. Me queda ahora que multiplicar la 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, menos 1, 1, con la 0, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 1, menos 1. Y armándonos de paciencia y procurando no equivocarnos, me está quedando 0, 1, 1, 0, 1, 1. Me queda ahora la 2, 0, 0, 2, 0, 0. Y finalmente me quedaría la última fila con la primera columna, me queda menos 2, menos 2. Me queda 1. Y finalmente me va a quedar también menos 1. Bien, ya casi tengo la matriz X. ¿Qué le hace falta a esta matriz X ya para finalizar por fin? Dividirlo todo entre 2. Por tanto, chicos, la solución en este problema de Bau sería 0, un medio, no, por 2 o por menos 2 era antes. Era por 2, perdón. 1, 0, 0, menos 1, un medio y menos un medio. Y espero no haberme equivocado porque no lo pienso corregir. Y esto es una pesadez. O como dicen mis alumnos, tedioso. Muy bien, pues nada. Te dan 2,5 puntos. Todo el mundo hace esto, pero a nadie nos apetece hacerlo. Pero hay que hacerlo, claro.